nosotros queremos ser regidores porque entendemos que nuestro barrio ha sido pisoteado, atacado por todas las autoridades que han estado en la República. Nosotros, yo creo que nosotros como regidor podemos hacer los ajustes que necesita el sector. Nosotros en nuestro sector no tenemos cancha, no tenemos play, no tenemos parque, no tenemos una policlínica, no tenemos una oficina comunitaria, nosotros no tenemos nada. Nosotros somos huérfanos. Y yo entiendo que yo como regidor y el equipo que me representa, nosotros podemos hacer lo que necesita el sector. Con la ayuda del próximo síndico, que sin lugar a dudas será Conti Rutinel Domingo. ¿Cuál es el sector? Cancino Adentro. Ok, pero como tú serías regidor, no solo para Cancino. No, sino para la circunscripción número 3. No, para el municipio. Para el municipio. Para el municipio. En términos de planeamiento urbano, ¿qué tú le propones a los municipios? Tú sabes que la... Instalar una oficina comunitaria que tenga su ambulancia para ayudar a los municipios. En cada sector que nosotros podamos hacer una cancha, poner lámparas, llevar agua potable, lo vamos a hacer. Las calles y los contenedores también lo vamos a hacer. Desarrollar la juventud, para que la juventud tenga oportunidades, que tenga oportunidades de trabajar, de estudiar, de becas, para que nuestra juventud se desarrolle. En el ayuntamiento hay comisiones de finanzas, jurídicas, de medio ambiente, planeamiento urbano, obras públicas y otras más. ¿Cuál de esas comisiones tú crees que tú como regidor podrías participar y qué tú aportarías a ellas? Nosotros como regidor le aportaríamos a la comunidad es que se hagan todas sus obras, todas las obras se hagan y que todos los municipios de cada obra que se haga en cada barrio sean quienes lo hagan, sean los dirigentes de los barrios, los trabajadores del barrio, que sean siempre del barrio, que desarrollen las obras.